El hechizo del tren. Dalby, Dalby, haz algo, por favor. El tren ya casi está en la estación. ¡Haz algo! Pero yo no puedo hacer nada. En verdad, lo lamento. ¡Pero haz que pare el tren! ¡Deténlo! Ya es muy tarde. Muy tarde.
Ya no podemos detenerlo. Oye, ¿yo qué te hice? Nada. ¿Viste su gorra? Sí. Parece un niño. Sí. No puedo creerlo. Pero así es. Ridículo. Claro. Creo que es la única que tiene. Boggy, olvídalos. No entienden la magia ni el poder de los trenes a escala. Sí, y no sé. Y además, hoy es tu cumpleaños. No dejes que esos juegos infantiles te molesten. No hoy. ¿La vergüenza pública y una completa humillación me molestan? Vamos, vamos. Oye, Oggy. Eso es. De acuerdo, solo le diré tres palabras. Haga una dieta. Gracias. Billy, ya te lo dije. No quiero que toques el tren. Se salió solo de las vías, Oggy, lo juro. Dame eso. La pobre ya no quería vivir, así que se arrojó enfrente del tren. Quería una liposucción y su cirujano no quiso hacerle un descuento. Tienes un enfermo sentido del humor. O tal vez una imaginación hiperactiva, ¿eh? Billy, Billy, tú y tus historias. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es un don? ¿Todo está bajo control, Oggy? ¿Eh? Sí, sí, señor Dalby. No hay problema. Muy bien. Oye, Oggy. ¿Qué es lo que hacen ahí? No lo sé, el inventario, creo. ¿Inventario? Se van ahí todo el tiempo. ¿Cómo puede haber tanto que inventariar? Billy, no lo sé. No, amigo, esos dos me asustan mucho. Ya déjelos en paz. Los Dalby son inofensivos. No lo sé. Es extraño que entren ahí y cierren la puerta con llave. Han de estar tramando algo. Te lo diré, pero no le cuentes nada de esto a nadie, ¿entendiste? Sí, sí, lo juro. De acuerdo, están contando las manos. ¿Las qué? Las manos. Frascos y frascos de manos. Hay repisas llenas. ¿Qué manos? Les cortan las manos a los niños que manosean los trenes. Ingenuo. No eres nada gracioso. Sí, lo había creído. Y se lo merecía. Un día hará que me despidan. Por romper algo que yo pagaré trabajando 6 meses en fin de semana. Creo que cuando tenía su edad era... En realidad no era como él, excepto porque ambos nos gustan las tiendas de trenes. Pero yo sí soy conocedor, fue cuando empecé a coleccionarlos. ¿Por qué creen que trabajo aquí? ¿Creen que me hacen algún tipo de descuento? No podía creerlo cuando el señor Dalby, mi jefe, me contrató. A veces puede ser intimidante, pero es bueno. Ahora él y la señora Dalby se han interesado por mi cumpleaños como si yo fuera su nieto. Billy siempre piensa mal de ellos. En especial del señor Dalby, con esa barba y su acento y todo eso. Creo que Billy tiene algunos traumas infantiles que tiene que superar. No me molesta que esté aquí. De hecho, me gusta. Hay algo más de Billy que no les he contado. ¿Recuerdan la chica rubia? Esa belleza que caminaba por la calle. La que venía con esos tontos. Es su hermana.
Es difícil de creer. No tengo oportunidad con ella. Tal vez me vea como el amigo de su hermanito. Pero se puede soñar, ¿no? ¿Y qué hará tu hermana esta noche? ¿Va a ir al cine? No lo sé. ¿Por qué no le preguntas? No es para tanto. Oye, sé que Ellen te gusta mucho y todo, pero créeme, ella es muy... ¿Es qué? Es la reina del baño, dueña del control remoto y del teléfono celular. Sí, ahí viene su alteza. Mantén la boca cerrada, Billy. Silencio. Como digas. ¿Qué pasó, Billy? Tenías que estar en casa hace una hora. Hola, Oggy. Hola. ¿Así es como pasan sus tardes de sábado? Bueno, pensábamos ir al centro comercial. Sí, claro, a tomar café, a comprar un lápiz labial... ¡Ah! Y a observar a los chicos. ¡Cállate, Billy! ¡Ay, qué lindo! Estas miniaturas me encantan. Todo está a escala. ¿A qué? A escala. Así se hacen todas estas maquetas. ¿A veces ensayan o están improvisando? De acuerdo, lo siento. Todo está a escala. La escala se refiere al tamaño del tren. Es la proporción que guarda el modelo respecto al prototipo con el que se diseña el tren. Y luego también está el calibre, que mucha gente confunde con la escala, pero es solo el tamaño de las vías. Es la distancia entre el interior de una vía con el interior de otra vía. Bueno, ¿me expliqué? ¿En serio sabes mucho de esto? Sí, nunca quise ser musculoso como un superhéroe. ¿Qué es eso? Ah, son falsas. Bueno, la vía es real, pero el muro es solo una pantalla. No hay salida. Pues vámonos, Billy, ya es tarde. De acuerdo, pero creo que Oggy quería preguntarte algo. ¿Yo qué? Quería saber si te gustaría ir al cine con él esta noche. Es su cumpleaños y no tiene cita aún. ¿Es tu cumpleaños? Sí, eso creo. Digo, sí, cumplo 15. ¿Qué película? No sé, Shakespeare enamorado está en la plaza. Ay, no me gusta. ¿Qué tal el titiritero retro? Sí, claro, está en el centro. Empieza a las 7, nos vemos a las 6:30. Ya ves, no fue difícil. Silencio, Billy. Vámonos. Sí. Hola, ya estaba cerrando. No te irás sin tu sorpresa de cumpleaños, ¿verdad? Creo que tengo algo de tiempo. ¿Qué hay aquí? Ábrela. Vaya, es una llave, ¿no? Así es, hijo. Eso es una llave muy especial. ¿Y para qué es? ¿Quieres saber? Sí. Ven a ver. Ese cobertizo, deslízalo suave. Suave, suave. Ahí está tu respuesta. ¿Y para qué es? Abre y ve. Vaya. ¿A dónde va? Esa es la sorpresa de verdad, hijo. Señor Dalby, no tengas miedo.
Claro que sí, hijo. Es mi aldea nocturna. El mundo que elegí para compartir contigo. Te mostraré el tren que viaja aquí. ¿El tren? Es un tren muy especial. Un tren que tiene el mismo esplendor que el mundo por el que viaja. El equipaje, un vagón y otro vagón. Y aquí está la locomotora y el alijo. Pero es tan extraño. No lo he visto en ningún catálogo. Es que es único. Landros. Pavel Landros, un artesano inigualable. Esto representa el trabajo de su vida. Y todo lo que sobrevive de él está aquí. Pero, ¿qué es un tren sin pasajeros y tripulación, no? Oh, vaya, ¿Landros también hizo las figuras? Así es. Faltan tres. Sí. Están perdidas una permanentemente, eso creo. ¿Y qué pasó con las otras dos? ¿Estas? Bueno, están a salvo y muy pronto, si todo sale bien, las reuniré con las otras seis que quedan. Pero ven, hay que colocarlas. El hombre de negocios va aquí y viaja solo. La joven madre aquí y junto su hija. Esta figura es una belleza, así debe de ir. Junto a su madre. El ingeniero, por supuesto, en la cabina y el conductor aquí con el equipaje. Y ya solo queda uno. Tómalo. ¿En dónde va? El chico va en la estación. Hoy es un día especial para él, como lo es para ti. Su viaje está por comenzar. Y ahora debes encenderlo. Ya es hora. ¿Qué es ese reloj? Oh, no. Ya me tengo que ir. Se supone que debo ver a Ellen. Lo siento, señor Dalby. Es algo sensacional, pero... No. Tienes que explicarme nada, hijo. Ve a divertirte esta noche. La llave ya es tuya. La aldea nocturna te estará esperando. Gracias, señor Dalby. Ya tiene la llave. Él volverá, ya verás. Buenas noches, señor Dalby. Buenas noches, señor Dalby. Oye, me sorprendiste esta noche. Ah. Siempre que voy al cine me como dos hot dogs. No, eso no. Eso es lo que Billy dice, que eres el mejor cuando se trata de hablar de trenes. Y ni siquiera los has mencionado. Son trenes a escala. Pero no es una cosa de niños. Es más bien una pasión. A ti te gustan las películas, ¿no? Sí, mucho. Y cuando vas al cine y las luces se apagan, te sumerges en otro mundo. Es como si todo lo demás desapareciera durante dos horas. La escuela, tus padres, tu pequeño hermano. Nada de eso existe. De hecho, el titiritero retro no logró eso, pero sé lo que quieres decir. ¿Y eso hacen los trenes a escala contigo? Sí, excepto que nunca apago la luz. ¿Lo quieres ver? ¿Ahora? ¿Por qué no? Claro.
¿Por qué no? Ya sé. ¿En qué estaba pensando, no? ¿Cuántas veces hemos oído la frase, no lo quieres ver, por favor? Pero es lindo. Y les ha puesto una bolsa de palomitas a que es inofensivo. Probablemente le gusten más los trenes que las chicas. Dijo que nunca apaga la luz. Además, apenas tiene 15 y yo tengo 16 desde hace 4 meses. Ya hasta salí con un chico de 17. Fue solo durante 3 semanas o algo así, pero cuenta. Creo que es lindo que Ogi supiera que me gusta el cine y cómo me hizo sentir. Es decir, es algo de lo que no haya hablado con un chico, ¿verdad? Ese chico de 17 era deportista y guapo, pero siempre se estaba estirando y gruñendo. Cuando lo sacabas del gimnasio o del campo de fútbol, yo no sabía qué hacer. Y Ogi es diferente. Es, digamos, inocente y sencillo. Ah, pero es amigo de Billy, y Billy es muy infantil, según yo. Pensarán que estoy robando una cuna. Ay, y no son los mejores amigos. Es decir, Billy no le pediría que pase una noche en la casa. Ay, por favor. Tranquila. Sígueme. ¿A dónde vamos? Al cuarto de atrás. ¿Al cuarto de atrás? No me mostrarás las manos de mi hermano en un frasco, ¿verdad? Confía en mí. Bueno. No veo nada. En un segundo encontraré la luz. Espera. ¿Así es como conquistas a una chica? Más o menos. ¿Qué es esto? Es hermoso. Sí, este es el sueño de alguien de un mundo mejor. Donde todo y todos están bien. Así es. Aquí todo es perfecto. Esto solo podría soñarlo. A veces quisiera que el mundo desapareciera. ¿Sabes? Olvidarme de los clichés y de los tontos y de las cosas que se supone que son buenas. Olvidarme de los discursos. ¿Enciendo el tren? Yo te ayudo. ¿Cómo son las chicas en tu mundo perfecto? ¿Las chicas? No lo sé. Nunca he estado ahí. ¡Joseph! Es justo como lo dije. Ogi no podría resistir. No podría alejarse de ahí. Sí, Joseph, es difícil al principio. Pero aprenderás a respirar. Aprenderás a respirar y a hacer mucho más. El joven Ogi tiene mucho que dar de sí. ¿Lo ves? Joseph, ya empezó. Y en unas pocas horas, tu transformación se completará.
¿Boletos? ¡Boletos! ¡Boletos, por favor! ¡Boletos! ¿Boleto, joven? No tengo. ¿Dónde estoy? ¡Joven, boleto! Lo siento, no sé qué está sucediendo, pero no tengo boleto. ¿No hay boleto? No hay parada. ¿Boletos? ¡Boletos, por favor! ¡Boletos! ¡Boletos, por favor! ¡Boletos! Disculpe, señorita. ¿Puede escucharme? Ya entendí. Desde hoy solamente me comeré un hot dog. Un minuto. ¿Qué es un tren sin pasajeros y sin tripulación, no? El hombre de negocios va aquí y viaja solo. La joven madre, aquí. No puede ser. La niña no está. Se supone que había una niña junto a su madre. Y no está el chico. ¿Eres un polizonte? ¿Qué? Viajas en el tren sin tu boleto, ¿no es así? ¿Tú? Todo parece tan real. Oh, ¿en serio? ¿Es real? Sí. Estoy en un tren a escala con pasajeros de plástico. Vaya, espero recordarlo cuando despierte. ¡Au! ¿Ya estás despierto, Oggy? Dime. ¿Oggy? ¿Cómo me conoces? ¿Oggy? ¿Ellen? ¿Ellen, dónde estás? ¿Sientes que estás despierta? Claro que estoy despierta. Temía que fueras a decir eso. Bueno, no sé qué va a pasar ahora. ¿Qué vamos a hacer con dos de ellos? Va en contra de las reglas. Hay procedimientos que deben seguirse, estándares. Es malo para el negocio, malo para el negocio. Ellen, eso suena al nombre de una mujer. Sí, sí, estoy segura que es nombre de una muchacha. Apuesto mi vida. ¿Y qué crees que traman? No lo diré. Estamos en el tren. No sé cómo, pero estamos a bordo del tren. ¿Y eso lo descubriste tú solo? No entiendes. Bueno, creo que ni yo entiendo, pero estamos dentro del tren. En el tren del cuarto de atrás de la tienda. ¿En el tren de juguete? Es a escala. Pero sí, eso creo. Oggy, no sueñes. Sí, tienes razón. Oye, ¿quiénes son esas personas? Son las figuras. Los pasajeros. ¿Los qué? Los juguetes. Son los pasajeros que vivían en este tren. Pero, Oggy, son de nuestro tamaño. O nosotros del tamaño de ellos. Me retracto. Creo que no estoy despierta. ¡Ahí! ¡Ahí, amigos! ¡Es Joseph! Lo logró. El ritual funciona. Ahora es nuestra labor. No dejaremos que nada salga mal esta vez. Creo que algo está saliendo mal. O hay demasiados de ellos, o demasiados de nosotros. Ah, no, eso no. Bueno, es una chica. Y yo también. Deja a la chica fuera de esto. El chico es el importante. No debemos perderlo de vista. Además, Linda, si la chica fuera parte del ritual, me hubieran puesto a mí en la estación. ¿A ti? La chica está aquí para mí. Mírala, no es una madre. Sí, pero yo soy la siguiente. Entiende. Si fuera parte del ritual, una de ustedes hubiera estado en la estación. Es el turno de Joseph. Hay que seguir con el plan. ¿De qué están hablando?
No lo sé. Ogie. ¿Sí? Quiero que me lleves a mi casa de una vez. Lo intentaré. Sé que eso no era parte del plan. ¡Elena, guarda! Tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¡Alto! Hay que saltar al otro vagón. No hay otra alternativa. ¡Ven! ¡Deténganse! ¡Escapan! Oye, quiero ver tu permiso y tu registro. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Si esto no funciona, estamos en problemas. Ya estamos en problemas. Nos dirigimos al desastre. El acelerador. Aquí vamos. ¡Funciona! ¡Sigue haciéndolo! ¿Ya oíste al conductor? No hay boletos, no hay paradas. ¡Cuidado! Si detienen el tren, perderemos a Joseph. Oh, sí. Hay que saltar, vámonos. ¿El mundo perfecto del que tanto oí? Creo que me lo merezco. ¿Qué sucede aquí, Ogie? Me siento como Alicia en el País de las Maravillas. No lo sé, porque estábamos en la habitación y solo encendí el tren para que lo vieras. ¿Y yo puse mi mano en la tuya? Sí, y ambos tocamos el transformador y... ¿Qué? ¿Qué? Billy tenía razón. ¡Ay, qué lindo! Billy siempre me dijo que los Dalby tramaban algo. Siempre iban al cuarto de atrás y cerraban la puerta. Y justo hoy, el señor Dalby dijo que era mi día especial. Trató de que yo encendiera el tren, igual que... ¿Qué? ¿Igual que qué? Igual que el chico en la estación. Dalby dijo que su viaje iba a comenzar. ¿Y? ¿Y ya no está aquí? La banca está vacía. Tal vez se cayó, Ogie. O se fue a aterrorizar a otras figuras en algún lugar. Yo creo que no. ¿Crees que es el que vimos en el cielo? ¿Era su rostro? Sí, lo llaman Joseph. Pero no creo que esté en el cielo. Debe estar en la habitación. Estamos en el mundo de él y él en el de nosotros. Estamos atrapados aquí. Y no sé qué digas tú, pero yo quiero que esto termine ya. Hay que detener el tren. Pero es que si se detiene, ellos perderán a Joseph. Exacto. Exacto. Como si supiera de qué hablo. Salí con una de las chicas más guapas de la escuela... Y la impresioné. Sé que lo hice. Y luego... Esto. Será mejor que piense rápido. Nunca volverá a salir conmigo. ¿Recuerdan la caja? La que contenía las figuras. Faltaban tres. ¿Y recuerdan lo que el señor Dalby me dijo cuando le pregunté de eso? Sí, se perdieron. Una permanentemente, temo. ¿Ya vieron a lo que quiero llegar? ¿Qué tal si la que se perdió es la de Joseph? Entonces, la perdieron porque algo o alguien detuvo el tren. Y no sé si sirva de algo que pierdan a Joseph, pero no es peor. ¿O sí? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Sí, es mi pierna. Estoy bien. Ahí está. ¿Qué es? El transformador. Vamos.
Bueno, esto es un problema. ¿Y ahora qué? No lo sé. Aunque pudiéramos subir ahí, no podríamos mover el control. ¿Y esos tornillos? Tal vez los podemos quitar. Aléjate de esos tornillos. Con tu tamaño te freirían. Ay, tú tampoco eres muy grande, ¿eh? ¿Sabes qué quise decir? Si no podemos desconectar esos cables, ni podemos subir ahí... Haremos un corto. ¿Qué dices? Encontraremos algo de metal para ponerlo entre los dos tornillos y haremos un corto. Ah, Oggy. Oggy. ¡Vámonos! ¡Dalby! ¡Dalby! ¿Qué sucede, Joseph? Escaparon. Joseph, ¿qué hiciste? Escaparon del tren. Estaban en el transformador tratando de destruirme. ¿Qué quieres decir con ellos? Eran dos personas. Escaparon entre los árboles. ¿Estás bien, Oggy? Sí. Ahí viene el tren. Vamos, hay que correr. Aguarda. ¡Hay que encontrarlos! ¡Hay que encontrarlos ya! Señor Dalby. Ahora no, por favor. ¡Ahí! Rápido, hay que deshacernos de él. ¿Qué están haciendo? Están colocando algo en las vías. Señor Dalby. ¡Dalby, por favor, haz algo! Solo un poco más. ¡Ahí viene! Ahora hay que regresarlos al tren. Señor Dalby. ¿Qué sucede, señora Dalby? ¿No ves que estoy muy ocupado? Es la policía, señor Dalby. Joseph, no toques nada, ¿entiendes? Pero tiene que ser ahora. Aquí podemos encontrarlos. Hay tiempo, los encontraremos. Ahora haz lo que te digo, no toques nada. Estuvo cerca. Y ya saben dónde estamos. Será mejor irnos. Y hay que darnos prisa. ¿Oyes eso? No, ¿qué oíste? Es música. ¿No la escuchas? Sí. ¿De dónde viene? Tal vez haya alguien que pueda ayudarnos. El señor Dalby solo tenía un juego de figuras y están en el tren. ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿En qué puedo ayudar a la policía esta mañana? Lamento molestarlo tan temprano, señor Dalby. Soy el detective Tomaso y la detective Wilson. Señor Dalby, ¿conoce a este chico? Pues claro, es mi Oggy. Pero cometieron un error. Es el chico equivocado. Disculpe. Es decir, Oggy es un buen chico, la mejor ayuda que he tenido. Lo que haya pasado, les aseguro que no tuvo nada que ver con él. Señor Dalby, Oggy no llegó a su casa anoche. Se extravió. ¿Qué?
¿Cuándo lo vio por última vez, Augie? Fue anoche. Fue su cumpleaños y lo sorprendí con una increíble ciudad a escala. Está en el cuarto de atrás. ¿Quieren verla? No creo que sea necesario. ¿Usted recuerda a qué hora se fue de aquí anoche, señor Dalby? Casi a las 6:30. Se le hacía tarde para... ¿Se le hacía tarde para qué, señor Dalby? Una cita. Una cita con él en... Una linda chica, muy hermosa. ¿Pero por qué no? Augie es un chico apuesto, ¿no lo creen? Es hermoso. ¡Agradecemos sus compras! ¡Que tengan un buen día! ¿Quién dijo eso? ¡Agradecemos sus compras! ¿Va a comprar vida y a golpearnos con barras de pan? No, solo es una animación. Es una repetición instantánea. Los vendemos en la tienda. ¡Agradecemos sus compras! Si lo hubiera sabido. ¡Que tengan un buen día! ¡Qué linda fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Augie! Sí. Gracias. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Nada. Es solo que estabas tan agresivo antes que creí que si te gustaban todas esas cosas de los superhéroes. Pierdo el control de vez en cuando. Ah, ¿en serio? Siempre que haya una damisela en peligro. Ni siquiera lo digas. Lo siento, no pude resistirlo. ¿Y no me dijiste cómo son las chicas en tu mundo perfecto? ¿No te dije? Bueno, les gusta el cine, incluso las películas malas de horror. Ajá, ¿y luego? Y les gustan los chicos más jóvenes. Bueno, solo un poco. Más bien parece una fantasía. O tal vez un deseo de cumpleaños. ¡Vengan, por favor! Augie, ¿escuchaste algo? ¿Qué? Creo que es de por allá. Mira, una cárcel en un mundo perfecto. No he conocido a nadie a quien no quisiera encerrar. Estamos aquí, aquí. ¿Oíste eso? Estamos aquí, aquí. Alguien quiere fugarse. Debe ser una grabación. No, creo que esta vez se oyó diferente. ¡Estamos por acá! ¡Vengan! Créeme, es lo mismo. Recuerda que yo sé de trenes. ¡Aquí, niños! ¡Estamos aquí! ¿Nos dijo niños? Es que nadie le dijo que hoy era tu cumpleaños. Aquí. Estamos aquí. Oh, nos encontraron. ¡Qué dicha! ¿Lo ves, Landros? Te dije que alguien vendría. ¿Landros? ¿Usted es Pavel Landros? Temo que sí soy Pavel. Oh, pero no lo culpen, niños. Él no quería que esto pasara. Le pedí que reparara un tren para mi nieto. No fue culpa de Landros. Shh. No fue su... Ya, ya. Suficiente, señora Ellerby. ¿Culparlo? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Soy el creador, Linda. El tren, las figuras, este lugar en el que están atrapados. Todo esto lo hice yo. Todo es mi culpa. ¡Qué bueno! Lo liberaremos y usted podrá sacarnos de aquí. Usted hará eso, ¿no? Diles de la navaja para escapar. ¿Puede sacarnos de aquí? Soy un hombre viejo y estoy débil. Un momento, ¿cómo puede ser su culpa? El señor Dalby nos hizo esto. Él fue quien me hizo encender el tren. Dalby hace lo que Dalby debe hacer. No sabe nada acerca de elegir. Yo elegí por él. Al abrir esa puerta, elegí por todos. No lo entiendo. En el mundo real me sentía un intruso. Solo y amargado. Solo en compañía de mis trenes me sentía seguro. Así que me
obsesioné. Me obsesioné con mis amados trenes, porque existían en un mundo de mi creación. ¿Un mundo perfecto? Sí, perfecto. O eso creía yo. Viajé por el mundo en busca de viejos textos sagrados, hambriento de secretos de civilizaciones antiguas, sediento de cualquier conocimiento que abriría la puerta y que me concedería paso hacia este mundo. De pronto lo encontré. Encontré el hechizo que abrió la puerta. Pero algo salió mal. Muy mal. Gracias, no lo había notado. Sí. Al abrir la puerta de este mundo, sin quererlo, abrí la puerta hacia otro. Mis preciosas figuras, hechas con tanto amor, se poseyeron de espíritus sobrenaturales. No sabe nada de dónde vienen y tienen un conocimiento real de su mundo, pero quieren estar en él. Así como yo ansié desesperadamente su mundo, ellos ansiaron el de ustedes. Así que el señor y la señora Dalby solo eran... Eran juguetes, Oggy. Igual que Joseph era un juguete y se vuelve real porque se está robando tu vida. ¿Cómo pudo hacerle esto a él? No. ¿Por qué Oggy? ¿Por qué él? Dime, jovencito, ¿qué edad tienes? Bueno, tengo 15. Cumplió 15 hoy. ¿Por qué? Entonces Dalby no perdió el tiempo. Cuando creé a Joseph, lo imaginé de 15 años de edad. Un joven al borde de la emoción y el descubrimiento. Ese era mi Joseph, embarcándose hacia el viaje de su vida. Ya, ya. Esto es tan conmovedor y casi me convence, pero no me gusta el melodrama. Lamento si usted siente que la vida le hizo una mala jugada, pero resulta que a mí me gusta el mundo de allá y quiero regresar. Ambos queremos. Y si usted no puede ayudarnos, tendremos que irnos. Espera, no podemos dejarlos aquí. ¿Cuál es esa navaja? Tiene razón. Deben irse. Van a estar buscándolos. No se detendrán hasta que vuelvan a subirlos al tren. Diles, Landros. Landros, díganos. Es una navaja. Está ahí en la esquina. La rompí mientras estaba construyendo la cárcel. Temo que fue algo tonto de mi parte. ¿Ah? Ese es Landros. Los está buscando. Aquí no están a salvo. ¡Rápido, Oggy! No, espera. Son trozos de madera. Solo es madera. Sí puedo sacarlos de aquí. Ya no hay tiempo. Deben irse ahora. ¿Cómo detenemos el tren? Olviden el tren. No se acerquen al tren. Creí que si deteníamos el tren, todo fracasaría. Sí, pero también fracasará si no están en el tren para la revolución final. ¿Qué quiere decir con la revolución final? Es la vuelta final. La puerta entre este mundo y el suyo permanecerá abierta solo durante un año. ¿Un año? Sí, pero no un año como lo conocen. Aquí un año se mide por las vueltas alrededor de la pista. Cada día se marca por una vuelta la estación y se señala en el reloj de la torre. Si los dos están en el tren, la puerta entre este mundo y el suyo se cerrará para siempre. Sí, pero Ellen no está cambiando. Ella no tiene nada que ver. Pero está aquí, Oggy. Te acompañó hasta aquí y... Oggy, hay que salir. No, puedo hacerlo. No, no, debes irte con ella. Rápido. Es un tren asombroso. Nunca antes vi algo así. Solo es un tren a escala, jovencito. Solo es eso. ¿A dónde se fueron, Dalby? ¡Ya los perdiste! ¡Los perdiste! Señora Dalby, la luz, rápido. Sí, señor Dalby. ¿Lo ves? Los encontraron. Están en la siguiente aldea. ¡Qué bien! Espero que no lastimen a Ellen. No hemos tenido la oportunidad de conocernos.
Ya alumbraron toda la calle. Si salimos por el frente, seguro nos van a ver. No hay ninguna puerta atrás. Oggy, tu cara... Esta ya no es mi cara. ¿Qué fue eso? Es la casa que está enfrente. No hay ninguna casa enfrente. Salgamos de aquí antes de que lleguen. Cuidado, Joseph. Si lo mata, será tu fin. No debe escapar. ¡Sigan buscando! ¡Ah! ¡Mi pierna! Ven, agáchate. Cuidado. Hay que escondernos hasta que el tren pase por la estación por última vez, ¿no? Es lo que dijo Landros. Entonces vámonos. ¡Rápido! Es mi pierna. No puedo. Tú ve a la estación. Oggy. Ve. Te veré en la estación. Me hubiera quedado con ella, pero creo que tiene más oportunidad sola. Además, tengo que esconderme un momento hasta que paguen esa luz. No quiero que ella me vea así. No fui un día a la escuela porque tenía acné en la frente. Bueno, parecía un tercer ojo, pero esto... Sí que es algo desagradable. Y también mi pierna no responde. Solo la detendría. Está mejor ella sola. Claro. ¿Me veré en la estación? Hola. Me gustaría que me diera una pista, porque hace solo 5 minutos trato de besarme. ¿En serio que sí? Así que no sé, ¿quieres cojear y volverte de plástico tú solo o quieres estar conmigo? Y como si yo supiera dónde está la estación. Es muy lista. Sé que encontrará la estación. Estará bien. De eso estoy seguro. Gracias, señora Dalby. ¿Pero de qué nos sirve? Es el muchacho. Él es el que tiene que subir al tren. Descuida, Joseph. No conoces a los humanos tanto como yo. ¡Pero ya soy un humano! Además, Joseph, es hora de abrir la tienda. ¿Por qué? ¿Para qué abrir la tienda? ¡No hemos encontrado al chico! El chico aparecerá solo, Joseph. Créeme. Ahora es importante que abramos la tienda. La policía se fue por ahora, pero pueden regresar. Y no quiero que encuentren nada fuera de lo ordinario. Nada que despierte sus sospechas. En especial, no un chico de tamaño real, hecho de plástico. Te quedarás en la habitación, sin ser visto, al menos hasta que tu transformación esté más... completa. Oh. Hola, Billy. Hola, señor Dalby. Ah,
Dime, de tu hermana, Yogi, ¿ya los encontraron? ¿Y usted cómo lo sabe? Por la policía. Vinieron esta mañana y... estoy muy preocupado. ¿Ya regresaron a casa? No, aún no. Ay, es muy decepcionante. Pero vendrás a decirme en cuanto regresen. ¿Verdad, Billy? ¿Puedo quedarme aquí un momento? Billy, por favor. Por favor, señor Dalby, solo estorbo en mi casa. Es decir, mis padres están muy alterados. Le prometo que no tocaré nada. Por favor. Por supuesto, Billy. Te puedes quedar, claro. ¿Y quieres comer algo? Está bien, quédate. Gracias, señor Dalby. Ellen, ¿estás aquí? Ellen. Ellen. Soy yo. Así dicen ustedes, ¿verdad? Cuando alguien se despierta. Buenos días. ¿Yogi? No te preocupes por él. Llegará muy pronto. Eso es lo que cree Dalby. Es inaceptable, si me preguntan. Un riesgo inaceptable para la vida de Joseph. No es la vida de Joseph. Él no tiene vida. Y no la va a tener. Yogi no va a acercarse a este tren. Bueno, entonces tú morirás junto con Joseph. Sé que Yogi no dejará que pase eso. ¿O sí? Dime, Ellen, ¿qué hacen las chicas como nosotras en ese mundo? ¿Como nosotras? Sí. ¿Yo qué puedo esperar? Una vez que sea humana, claro. Nunca vas a ser humana. ¿Qué quieres decir? Lo que digo es que saldremos de aquí a como de lugar. Y cuando eso suceda, la misión de mi vida será que ustedes nunca salgan de su caja otra vez. ¡Oh, cielos! ¡Guau! ¿Pero de dónde saliste? Billy, ¿qué haces aquí? La señora Dalby está haciendo el inventario ahí. ¿La señora Dalby? ¿Te gustaron las galletas, Billy? ¿O no? Sí, gracias, señora Dalby. No hay nadie en esta habitación. ¿Por qué preguntas? Solo... no lo sé. Es hora de que te vayas a casa. Tal vez tu hermana ya esté ahí y Yogi también. Sí, de acuerdo. De acuerdo, tal vez tenga razón. ¿No están de acuerdo? Hay alguien ahí atrás. Apuesto mi PlayStation a que sí. Primero, Dalby está hablando con una persona y alguien estaba deteniendo la puerta. Esa no fue mi imaginación hiperactiva o como le llamen. Pero ¿saben por qué estoy seguro? Cuando los adultos sonríen de oreja a oreja y te ofrecen platos de galletas y esas cosas, amigo, tengo la certeza de que sucede algo. Ya tengo experiencia en esto. No pueden engañarme. Solo hay una cosa que no entiendo.
Si Oggy y Ellen están ahí y tienen problemas, ¿por qué detendrían la puerta? Tal vez haya alguien más. Una cosa es segura, los Dalby mienten. Y quien esté ahí tiene algo que ver con Ellen y Oggy. Voy a demostrarlo. Un niño con mi fama, voy a demostrarlo. ¿Oggy? ¿Ellen? ¿Están aquí? ¿Ellen? ¿Eres tú? ¿Oggy? ¿Me buscabas a mí? Ven. Por favor, vigila la caja, señora Dalby. Sí, señor Dalby. Joseph, ¿pero qué hiciste? ¡Un niño! ¡Había un niño, Dalby! Los estaba buscando. Los llamaba. ¡Me vio! ¿Qué hacemos? Nada. Nadie va a creer la fantástica historia que va a contar. Claro. ¿Quién iba a creer algo así? Sí. Deberíamos ir más despacio. Nunca podrá abordar el tren a esta velocidad. ¡Al fin! ¡Está a bordo! ¿Sí? ¡Está en el tren! Hay que evitar que se baje del tren. Hola. ¿Qué tal, oficiales? Hola, Billy. ¿Buenas noticias? Aún no, señor Dalby. De hecho, tenemos un par de preguntas. Claro, lo que pueda hacer.
Billy vino con una gran historia. Sí, ese es su don. Pregúntele por el cuarto de atrás. ¿Qué dices? Billy dice que vio a alguien en el cuarto de atrás. Ah, pero no hay nadie ahí. Tal vez ratones y trenes, claro. Señor Dalby, ¿usted y su esposa viven aquí solos? Sí, pero nuestro nieto nos vino a visitar. ¿Y lo tienen encerrado en esa habitación? Billy, claro que no. ¿Le molestaría si hablamos con su nieto? Bueno, aquí está ahora. Joseph, estas personas son detectives. Quieren hablar contigo. Quieren saber si tu abuelo te tiene encerrado en el cuarto de atrás. Billy, ¿ese es el chico que viste ahí atrás? Sí, pero no. Es diferente ahora. Billy, ¿fuiste tú? Creí que había ladrones. Joseph, ¿sorprendiste a Billy? Lo siento si te asusté. Creí que eras un ladrón. Miren su mano. Que le muestre su mano. ¿Mi mano? ¿Cuál mano? ¿Qué tienen mis manos? Por favor, oficiales, pasen a ver. No tenemos secretos aquí. Están mintiendo, lo sé. Ya, hijo, tranquilo. Billy, ¿crees que soy un monstruo? ¿Y la señora Dalby? Nos preocupan. Oggy y Ellen, por favor, termina con tus historias fantásticas. No lo inventé. Era diferente. No era humano. Billy, por favor. Billy, ya basta. Sé qué les hicieron a Oggy y a Ellen. Lo sé. Lo siento, señor Dalby. Señora Dalby, con permiso. Hasta luego. Ven. ¿Qué está pasando? ¿Esto duele? Sí, solo desátame. No veas. ¡Oh, diablos! ¡Qué desastre! No, no, no irán a ningún lado. ¡Diablos! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Listo! ¡Corre! Hay que bajarnos del tren. No hay otra salida. Yo no pienso saltar hoy. Vamos muy rápido. ¿No podemos desacelerar? No puedo llegar hasta la máquina. Además, ahí es donde están todos. Salta. ¿Qué? Salta. Eres casi todo de plástico. Si saltas, no te lastimarás. Es que no pienso dejarte aquí. Tienes que hacerlo. Si estás en el tren al pasar por la estación, te quedarás aquí para siempre. No voy a dejarte aquí, Ellen. Es tu única salida. Tienes que hacerlo. Eso quiero. Espera. Es un tren a escala. Es solo un modelo. ¡Rápido! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! Hay otra forma. ¡Oggy, mira! Ten, ten, ata la puerta. Hay que desengancharlo. ¡Rápido! El broche está en medio, Ellen. Tómalo. Eso es, yo voy a ir abajo. ¿Abajo? ¿Qué creen que están haciendo? ¡Deténlo, Dalby! Están muy cerca. Hay que esperar a que fracasen.
¿Dónde está? ¿Qué? La palanca. Debería estar aquí. Tiene que estar aquí. ¡Pronto! Perfecto, la tengo. Ahora, jala, jala, jala. ¡Se va a escapar! Suerte que el ingeniero no comparte tu pesimismo. ¡Abajo! ¡No lo hagan! ¡No irán a ningún lado! ¡Eso! ¡Deténlos, Dalby! ¡Detén esos tontos! ¡Quita, quita! Lamento arruinar tu diversión, Ellen. ¿Has visto una película de Jackie Chan? No, pero suena emocionante. Pues es lo más cerca que vas a estar. La tengo. La tengo. Héroe. Sí, eso creo. ¡Suéltame! Oggy, Oggy, despierta. Despierta. ¿Señor Landros? Así es, soy yo. Y la señora Ellerby. Y todo gracias a ti. Bienvenido, mi muchacho. Oigan, ¿y Ellen? Está a tu lado. Ellen, volvimos. Eres tú, Oggy. Volvimos. Miren cómo brilla el sol, niños. ¿No es hermoso? No sé si a su nieto aún le gustan los trenes, pero si es así, este es uno muy bueno. Ay, eres muy dulce, Oggy. Va a gustarle. Pero si no fuera así, ¿te molestaría que lo hiciera pedazos? Hágalo. Adiós, señora Ellerby. En serio, siento mucho lo que le dije antes, señor Landros. Ah, olvídalo, Linda. Solo remarcaste lo que ya era obvio. ¿Ah, sí? Sí. Uno debe jugar la mano que le toca en la vida. Ahora no tenemos nada de qué preocuparnos. La señora Ellerby tenía razón sobre el sol. Es un día hermoso. Un día perfecto, ¿eh, Oggy? Bueno, nada es perfecto. Tienes toda la razón, hijo mío. Tienes razón. Hasta pronto. Oggy, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y tú? Estoy bien.
mejorando. Oye, la próxima vez no hay que ir al cine. Sí. Mejor vamos al boliche. De acuerdo.